prendió. Miren un carro en llamas. Vamos manejando por el freeway ahorita rumbo al centro de Phoenix. Y de aquel lado del freeway hay un carro en llamas. Miren, ahí se mira el humadrón saliendo. Allá lo lejos se miraba. Oh, no, creo que tienen el freeway cerrado. No se alcanza a mirar el carro, pero miren, se mira como ya están ahí los bomberos. Ahí se mira el hombre saliendo del carro. Ya hay los bomberos. A ver. Bueno, no se miró mucho, pero está en llamas el carro. Ya estaban ahí los bomberos apagándolo. Esas cosas pasan por ti. No, huele a plástico quemado. Hay que lo bajo tantito porque entra ahí nuevo de afuera. Bueno, ahí está, sale. Esas cosas que se prenden los carros pasan por muchos diferentes motivos, ¿verdad? El carro se sobrecalienta, un corto eléctrico, diferentes cosas. Y se prende el carro, y más aquí en Arizona con las temperaturas que se levantan. Ahorita está 107 y se supone que fue un día no muy caluroso hoy. Vamos para el centro de Phoenix porque es 4 de julio. ¿Julio? Sí. Sí, 4 de julio. Que no debe ser a julio o junio. 4 de julio. Y pues ya saben, es el día de los cohetes, de los fireworks, de los juegos pirotécnicos, ¿verdad? O juegos. ¿Verdad? Son juegos, ¿verdad? ¿Qué se celebra hoy? No sabemos qué se celebra. Lo único que sabemos es que tiran cohetes y juegos artificiales gratis sin tener que pagarlos. Entonces vamos a ir a mirarlos, ¿verdad? Vamos a ir al centro de Phoenix, a un parque que está por la 3 avenida o 3 calle Indian School. Y nos vamos a instalar ahí. Llevamos unas sillitas para sentarnos, llevamos cositas de comer. Ya sabes, se empezó a hacer agua a la boca de imaginarme las cosas. Va a estar bien divertido ahorita cuando lleguemos. Nada más que vamos tempranito. Los juegos van a empezar a las 9:30 y nosotros ahorita son 6:13, perdón. Y vamos a llegar con tiempo para agarrar buena localidad, de preferencia un poco de sombra, una buena vista de donde nos van a estar aventando para grabarlos. Queremos grabarlos para que pues ustedes también miren. Hay gente que vive en otros países, México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, no sé, otros lugares donde no avistan fuegos artificiales el 4 de julio. Entonces, pues, se los vamos a enseñar ahorita en un ratito, ¿verdad? Para que nos miren. ¿Qué se celebra hoy, Fanny? La independencia. Que la independencia, dice, pero según yo la independencia era el 16 de septiembre. Pero dice que la independencia. Entonces, pues bueno, ahorita les enseñamos. Nomás que vamos a llegar ahorita, yo creo, para agarrar algo de comer por ahí. Porque yo estoy sintiendo hambre y Fanny también está sintiendo hambre. Nos trajimos cosas para comer, ya les dije. ¿Y qué creen? Fanny entre las cosas traía una sardina. Y le dije, Fanny, ¿te vas a llevar una sardina? Sí, ¿qué tiene? Me dijo, le dije, pues no sé, la sardina es bien apestosa, ya ven cómo me la sigue fuerte. Dije, no va a haber agua para que te laves cuando termines de comértela, entonces va a haber mucha gente y vas a oler a sardina. Y como que se quedó pensando y mejor la dejó, ¿verdad? Pero ya al ratito me sentí culpable. Bueno, o sea, debía haber dejado que se trajera su sardina, ¿verdad? Que estuviera toda apestosa ahí entre la gente. Entonces yo creo que ahorita llegamos a agarrar algo de comer, pues para comer, porque está haciendo hambre. Ok, amigos y amigas, pues ya llegamos al parque donde va a ser que el evento de los juegos artificiales. ¡Ey, qué friega me puso Zaira! Me la traje cargando en los hombros desde donde nos estacionamos hasta aquí. Fueron como unas 3-4 millas. Y la verdad, esta niña ya se ocupa poner a dieta porque ya está muy pesada. Aquí venía remojando agua en la carriola. Aquí traemos unas sillitas, aquí traemos nuestra mochila con comida y traemos otra bolsa con más comida. Hay muchísima gente. Es la primera vez que vengo a este evento aquí en el centro de Phoenix. He ido al de Goodyear, pero nunca al de Phoenix. Y hay muchísima gente. La verdad, yo no esperé que fuera a haber tanta gente así. Oigan, ahorita que veníamos entrando, era como varios puestos de islámicos, de gente de, no sé si islámicos o musulmanes, creo que musulmanes es su nombre verdadero, ¿verdad? De la religión musulmán, y estaban regalando botellas de agua. Al entrar te decían, agua gratis, agua fría gratis, y eran muchos los que estaban regalando y traían unos mandiles grandotes que decían, ¿cómo decía? Servir es mi religión, o mi religión es para servir, algo así decía.
Entonces, los musulmanes nos dieron agua y sí está bien fría. Y está rica, la verdad. Y estaban teniendo muchísima agua ahí, estaban regalando cientos de botellas. Entonces, pues ya saben, si ustedes vinieron al evento de aquí de Phoenix, pues de seguro los vieron que estaban regalando agua. Hay mucha policía en el evento, me toca mirarlos que por donde quiera están pasando. Y amigos, ahorita que veníamos entrando, ahí en la entrada había unos cartelones granotes que decía que no se permitían armas. ¡Qué miedo! Eso quiere decir que no hay armas aquí en el evento. Entonces es un evento seguro, ¿verdad? Porque no hay armas y hay mucha policía. Pero bueno, eso, ya llegamos aquí. Y pues ya aquí nos vamos a instalar, vamos a poner nuestras sillitas y esperar a que empiecen los fuegos artificiales. Se va a poner, yo creo que muy divertido, porque pues es el evento de la capital de Phoenix, de la capital de Arizona. Entonces yo creo que va a haber muchos fuegos. Ahorita los vamos a mirar, ¿ok? Ok, pues ya estamos aquí todavía sentados esperando que empiecen los cohetes, los fuegos artificiales, como les quieren decir. Las cosas esas que avientan chispas, si así le quieren decir, ¿ok? Se supone que van a empezar a las 9:30, ahorita todavía son las 8:30, falta una larga hora. Y las niñas como que ya se empezaron a poner medias inquietas, especialmente esta. ¿Qué les iba a decir? Oigan, pregunté ahorita de preguntón, obviamente si pregunté fue de preguntón, ¿verdad? ¿Cuánta gente viene al evento? Porque miré demasiadísima gente, la verdad, hay muchísima. Y que viene aproximadamente, que viene aproximadamente 100,000 personas al evento. Entonces, wow, me quedé así como, eso es muchísima gente. Y sí, la verdad, se mira demasiadísima. Hay puestos de comida, hay de todo. Andaban unas señoras ahorita hasta vendiendo tamales. Se remaron con una hielerita y me dijo una, tamales. Y era como, usted le parece tamal, ¿verdad? Tamal mal amarrado. Y eso, oh, vende tamales. Pensé que nos estaba diciendo tamales a nosotros, ¿verdad? Pero bueno. Viene muchísima gente, entonces se mira muy chido, la verdad. Ya está muy calmado el clima, ahorita está muy fresco. Pues ok, pues ya nomás es esperar a que empiecen los fuegos artificiales. No sé cuánto vayan a tardar aquí en Goodyear cuando los avientan. Aproximadamente es una hora, hora y media de fuegos artificiales uno tras otro. Aquí no sé cuánto vaya a ser. Los vamos a tratar de grabar con la cámara para que los miren. Pero pues ya ven cómo son las cámaras. No sé si se vaya a mirar bien el fuego artificial o se va a mirar así como unas chispitas nomás acá bien sin sentido, ¿verdad? Pero bueno, pues a esperar. Creo que estos fuegos artificiales que estamos mirando ahorita son los de Tempe. Creo que todavía falta que tiren los de Phoenix y los de Phoenix se van a mirar pues más cerquitas, ¿verdad? Porque estos se miran medio retiradones, muy retirados. Pero creo que los de que van a tirar aquí en Phoenix van a ser aquí bien cerquitas. Pero de todas formas, les enseño los de Tempe. Entonces miren, matamos dos pájaros de una pedrada. Estamos grabando los de Tempe y estamos mirando los de Phoenix también. Bueno, los de Phoenix todavía no van a empezar hasta las 9:30. Ya casi. Estoy quedando callado a propósito para que miren los fuegos artificiales y no se enfaden con mi vocesota hablando ahí. ¿Ya ven cómo me agarro con mi habladera? Entonces mejor me quedo calladito y ahí mírenlos tranquilos, miren. Relájense mientras los miran. Ya me dijo Fanny, los fuegos artificiales eso los tiran por el día de la independencia de Estados Unidos aquí. ¿Contra quién te pelearon o contra quién se rebelaron? Que se rebelaron contra los franceses, dice Fanny. A ver, ¿cómo...? ¿Contra quién? Contra Gran Bretaña, dice. A ver. Yo iba a renegar y dije contra los franceses. A ver cómo no se rebelan contra las papas a la francesa, ¿eh? No, esas sí se los tragan bien a gusto. ¿Saben qué es lo mejor del 4 de julio? La verdad. Que miramos fuegos artificiales sin tener que pagar por ellos. Porque están bien caros, la verdad. Bueno, me imagino que están caros.
no sé cuánto cuesten. Yo nomás conozco los cuetitos esos mexicanos que venden en México. Obviamente, ¿verdad? Si son cuetitos mexicanos, pues están en México. Mírense qué grandote. Zaira está bien emocionada, bien embobada. Miren, déjenle voltear para allá para que miren. Ya, ya. Fanny le dijo que le estaba haciendo burla y ya se había levantado, ya venía a pelear. No sé qué está pasando. Ah, ya volvieron a empezar a salir. Se miraba como que estaban volando en el aire, pero no salen, miren. Se están cebando, ¿qué onda? Uy, ya se miraron otra vez. Oh, qué bonito ese. Oh, ese tenía figura, ¿sí miraron? Pero se atravesó una cabeza. Ya se quitó. Pelón. Bueno, creo que ahorita van a empezar los de Phoenix. Ahorita les enseño los de Phoenix. Ok, esos van a estar bien cerquitas. Y estoy mirando que sí se van a mirar bien en la cámara. Uy, chido, que sí se van a mirar bien. Yo pensé que se iban a mirar como puntitos nomás, pero no, sí se van a mirar muy bien. Yo creo que los de Phoenix, como van a estar más cerquitas, se van a mirar hasta mejor, 100 veces mejor. Ok, pues ya empezaron los fuegos artificiales de aquí de Phoenix. Miren, ya aquí están bien cerquitas. Estos sí están cerquitas. No le tengo nada de zoom puesto a la cámara. Apenitas acaban de empezar y empezaron a aventar un puño totote. Apagaron todas las luces y empezaron a aventar. Y la gente empezó con una gritadera. Ok, miren, se los voy a dejar que se los disfruten unos 3-4 minutillos de cohetes, ¿ok? ¡Ah! Oh, lo están tirando en rumbo de donde está la bandera colgada. ¡Lasta! De haber sabido. Ok, ya me callo para que los miren, ¿ok? Ahorita le estaba platicando a Fanny que habemos 100,000 personas aproximadamente en el parque, en este parque ahorita. Y le dije, ¿te imaginas, Fanny? 100,000 personas y mínimo cada uno de nosotros adentro en el estómago trae 100 gramos de caca en el estómago, en la tripa atorados por ahí. Entonces 100,000 personas son miles y miles de kilos, ¿se imaginan? ¡Ah! Toda esa caca que la agarren y ¡oh! Se los avientan ustedes en la cara. No, no se crean nomás. Me puse a pensar en eso, pues, de que hay mucha caca aquí en este lugar. Ya los dejo, pues, para que sigan mirando los fuegos artificiales. Ya me callo.
los había dejado de grabar porque me puse a mirarlos un rato, ya pasaron como 10 minutos de cuando dejé de grabar. Y empezaron a aventar unos más chidos y más granotes con más colores. Y pensé, oh no, estos los tienen que mirar, no se los pueden perder, se los tengo que grabar. Entonces déjenme les arrimo a ver si puedo poner el zoom esto para que los miren. Ay, hay que arrimarnos. Ay, miren qué chidos. Imagínense ustedes dormiditos bien a gusto dentro de su casa y que llegue yo con cohetes de estos y les aviente un puño de cohetes para dentro de su cama. Y a correr yo, porque pues no creo que ustedes vayan a poder correr, la verdad. Ahorita estaban aventando unos que hacían figura, hicieron unos como figura de corazón y así diferentes formas. Y diferentes colores también, azules, miré. A ver si se mira uno azul por... De repente, ahí me salió uno azul, ¿no? ¿Miraron? ¡Oh, qué grandote ese! Ya volvieron a empezar a aventar de puños. Qué fuerte truenan, la verdad ya se me antojó irme al desierto a grabar un video para los pistolas de Tachis. Y siguen aventando cohetes, ya llevan como unos 15 minutos en friguiza, 20, no sé cuántos, y todavía. Y cada vez se ponen más chidos, la verdad, cada vez se mira más fuego en el espacio. Pues muy chido y todo, pero el terror de tener que caminar ahorita hasta la vena, hasta donde la dejamos, ¡ay, Dios mío! Otras 4 millas de regreso con Zayde en los hombros y reempujando a Odio, ¡no! Creo que mejor me voy a quedar a vivir aquí en el parque ya. Miren, apagaron la luz en el parque, está todo bien oscuro, miren. Allá, nomás aquí estoy rodeado de gente alrededor. Nada más que no se miran ahorita porque apagaron la luz, está todo apagado. Acá hay unos puestos de comida. Ah, por cierto, venden comida. De haber sabido, no habíamos traído comida, pero no sabíamos, entonces paramos a agarrar comida para traer. Somos como apaches, ¿verdad? Nos atraen las luces. Estamos aquí todos bien embobados, mirando luces, con la boca abierta. Lo bueno que hacen los fuegos pirotécnicos de noche, porque si los hicieran de día, se nos meten las moscas a la boca, yo creo, por tener la boca abierta. Ok, ya están tirando los últimos, ya por eso están aventando tantos a la misma vez. Ya son los últimos. ¡Ay! ¡Se acabaron! ¿Se oyen a la bola de apaches gritando? Ok, la verdad es que yo también quiero gritar como apache de la emoción de mirar tantas luces, pero no me animo, me da vergüenza.
se acabaron, por eso se viene Gritera. Nada más se mira el humito allá. Lo chido es que, como quien dice, inmortalicé los fuegos artificiales porque los tengo atrapados en video. ¡Ay, qué emocionante! Lo mejor del planeta. Pues se tuvieron muy chidos, la verdad. Nunca los había visto así de cerquitas porque todos los años me la pasaba trabajando y eso. Pero como no trabajé este año, ya no estoy trabajando. ¡Qué emocionante! Miren, nomás acabaron en la levantadera de gente, todos levantándose. Ah, bueno, está muy oscuro todavía para que los miren. Pero ya está la levantadera de gente, todos tratando de escaparse de aquí. Es tanta gente que a ver cómo le hacemos para salir. Yo creo que me voy a volver a echar aire en los hombros y ya usar una carriola. Para, tú sabes, pues, para seguridad, ¿verdad? Entonces, pues, hay mucha gente, pero bueno, ok. Vámonos para Levén porque, pues, tenemos que caminar mucho. Pues ya se acabaron, ya levantamos nuestras sillas y nos queremos salir. Pero la verdad me da miedo, miren. Esto se mira como la estampida del Rey León. Un gentuzal yéndose ya para sus casas. Entonces, no hombre, me meto a caminar ahí entre el público, me remangan entre todos, me atropellan, y si de por sí estoy bien flaco, nomás va a quedar como una calcomanía de mí en el piso, ahí todo atropellado por la gente. Es muchísima gente, llamen gentuza, es un gentuzal esto. Ok, todos están rozando después de los cohetes. ¿Quieres por aquí? Sí, déjame checar. Ok, pues después de una larga caminata de regreso a la Ven, ya llegamos, aquí está. Lo logramos con Zaire en los hombros y reempujando la carriola. Sentía que ya no llegaba, la verdad, está bien pesada ya. Pero ya llegamos. Otra vez de salida, los musulmanes nos volvieron a regalar otra botellita de agua. Muchas gracias, señores musulmanes, su Dios se los multiplica. Desde 1000 botellas más de agua cambio de esta botellita que nos regalaron. Y la verdad sí me va a servir mucho la botellita esa que me dieron, porque vengo bien lleno de sed ahorita. Y vengo todo sudado de venir cargando a estas niñas. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Ay, pues ya nos vamos para la casa, ¿no?